Hola, ¿qué tal? Aquí les presento el caso. Esta es una niña de 10 años que se presenta con un cuadro de dolor abdominal intenso secundario a estreñimiento crónico. Este es un padecimiento sumamente frecuente en la consulta de primer contacto. Es muy frecuente que los niños en ocasiones se estreñan al evacuar. Haciéndole un poco el historial clínico a esta pacientita, resulta que ella, sus hábitos alimenticios no son a lo mejor del todo tan saludables y la regularidad de sus evacuaciones son más o menos entre 2 y 4 días. Y ella comenta un dato muy interesante. Ella nos refiere que se aguanta las ganas de ir al baño porque en la escuela los baños están muy sucios, no hay agua, entonces ella prefiere aguantarse hasta su casa. Y se presenta con un dolor abdominal intenso, obviamente no hay náuseas, no hay vómito, no hay fiebre. Y a la hora de tomarle la radiografía, esta es una placa simple de abdomen en bipedestación, una radiografía de abdomen simple en bipedestación, y vemos nosotros en el área del colon ascendente un dato importante de coprostasis. Ahí a donde nosotros tenemos las flechitas ahí señaladas, eso es excremento que ya está pelmazado, que ya lleva varios días, que no ha a lo mejor transitado correctamente. Esto pues obviamente dificulta a lo mejor los movimientos peristálticos del intestino. Y obviamente impide que la evacuación se presente de manera correcta y esto pues obviamente se traduce en dolor. Lo más recomendable es que nosotros vayamos al baño de manera regular, mínimo una vez al día, máximo 3 veces. Entonces es recomendable que se lleve a cabo los hábitos dietéticos de manera correcta. A esta paciente se le hace hincapié en incrementar, pues obviamente, la ingesta de fibra natural, que a fin de cuentas es lo que ayuda a que las evacuaciones se presenten. La fibra se encuentra principalmente en frutas con cáscara, por ejemplo, manzana, ciruela, peras, uvas y todo aquello que pueda ser comestible. Asimismo, también verduras y vegetales, pues eso obviamente tiene gran cantidad de fibra dietética, lo que son calabacitas, nopales, chayotes, acelgas, brócoli, zanahoria, todo eso tiene fibras que ayudan a que el tránsito intestinal sea pues un poquito más adecuado. Asimismo, también se le recomienda la ingesta de líquidos y actividad física para mejorar este tipo de tránsito intestinal, este tipo de alteraciones. También cabe resaltar que esta pacientita pues tomaba muy poquita agua solamente cuando tiene sed, entonces es recomendable que también estén bien hidratados, se mantengan bien hidratados para evitar este tipo de problemas. Por cualquier duda o comentario estoy completamente para servirles. Soy el doctor Bernardo Velasco. Nos estaremos saludando en nuevos videos. Reciban un saludo cordial.